Buenas chicas, vamos a grabar esta ranita. No le he puesto nombre todavía, pero le pondremos algún nombre. Venga, eh, la ranita es fácil de hacer, no os asustéis por el dibujo. El dibujo que lleva en el pecho se llama Ojo de Perdiz y no os asustéis por este dibujo porque son cuatro vueltas. Eh, se, son cuatro vueltas que se repiten todo el rato igual y en cuanto hayáis hecho... Dos líneas, o sea, cada, cada dibujito es, son cuatro vueltas, cuatro, ocho, ¿vale? Cuando vayáis por aquí saldrá de cabeza eh, fácil. De todas formas, como siempre, os lo dejo todo súper apuntado. Esta ranita consta de dos piezas: es un delantero, un trasero, y cuando unimos por los hombros, lo primero que hacemos es unir por los hombros, picamos puntos para hacer este festón de piquitos. Ahí. Que no es más que punto liso con echar hebra y dos puntos juntos al derecho. Y cuando lo metes hacia adentro sale este piquito tan bonito. Es un festón súper fácil de hacer, el más fácil que hay. Y luego el cuello lo rematamos con punto a cordón. Que yo en mis vídeos de en mi canal, o sea, donde estáis, os vais a vídeos y sale cómo hacer este cordón. De todas formas, lo haremos juntas. Y veréis que es súper fácil. Es un cordón de tres puntos y vamos picando y vamos haciendo que el cuello quede perfecto. ¿vale? Entonces hacemos primero un delantero que es el que nos va a dar la medida y el patrón para después hacer el trasero exactamente igual. Os explicaré todo para que el trasero salga exactamente igual que el delantero y que hacen, ¿vale? Y luego aquí lo único que hay que hacer es dividir la labor en dos, hacer las tapetas, aumentar para la tapeta, pero bueno, no me enrollo más porque os asustáis y la verdad que es muy fácil. Lo que necesitáis es tiempo, paciencia y muchas ganas de hacerlo. Y de aquí al verano queda mucho, así que os da tiempo de sobra. También haré la capota con el piquito festón, el festón de piquito en la frente y el dibujo de punto de perdiz para que el conjunto sea todo exactamente igual, ¿vale? Entonces os voy a dejar las tallas. ¿vale? Lo vamos, os voy a dejar la talla hasta un año. Aquí tenéis exactamente todos los centímetros para hasta un año. Tenéis que montar aquí 7 centímetros, que es por donde empezamos a hacer la labor. Empezamos desde la, desde la entrepierna montando nuestra aguja los puntos para que nos den 7 centímetros de entrepierna. Cada una montará los puntos necesarios para 7 centímetros. Me habéis pedido que os explique lo del cuadrante de 10 por 10. Está en YouTube, lo, lo explica un montón de gente. Eh, si queréis os lo grabo, pero el cuadrante de 10 por 10 no es más que hacer eh, un cuadradito de 10 por 10 centímetros en el que vais a tejer todo el, todo el rato a, a punto derecho. O sea, hacéis un cuadradito. Y montáis unos determinados puntos. Yo casi siempre monto como 8 centímetros y luego crecen dos más hasta 10. Entonces, montáis 10 centímetros de puntos y tejéis hacia arriba otros 10 centímetros, que es 10 por 10. Entonces, vosotras ya podéis ir calculando las tallas, ¿por qué? Porque sabéis que en 10 centímetros. Ponte que hay 32 puntos, ¿vale? Os salen 32 puntos en 10 centímetros en la aguja que hayáis elegido y en el hilo que hayáis elegido. Y luego hacia arriba en 10 centímetros os salen, voy a decirlo a lo loco, ¿vale? 50 hileras. Entonces ya a partir de aquí vosotros lo que tenéis que hacer es una regla de 3. Si por ejemplo queréis conseguir que aquí en esta medida... Queréis hacer de la 1 a la 3 y queréis saber cuántos centímetros son 20 centímetros, pues una regla de 3. Si en 10 centímetros son 32 puntos, en 20 centímetros son X. Despejamos la X y hacemos 20 por 32 partido entre 10, ¿vale? 20 por 32 dividido entre 10. Y lo que nos dé será la X y ya sabemos cuántos puntos son 20 centímetros por esta regla de tres, ¿vale? Igual que las hileras. Si necesitamos hacer, eh, ponte, 30 hileras, pues hacemos la, la misma regla de 3 y así lo averiguáis, que es lo del cuadrante, ¿vale? Entonces, yo os voy a dejar todas las tallas, cómo vamos a ir aumentando, pero os lo voy a explicar para que no cometáis el error que a mí me ha pasado. De, que, de ir aumentando y cuando lo sacas de las agujas rectas te das cuenta que es bastante más grande que lo que tú has medido sobre la aguja. ¿vale? Bueno, cuando lleguemos ahí os lo explico. Vamos a ir tejiendo hacia arriba, aumentando hacia los laterales, eh, dependiendo de la talla que hayáis elegido. Se ha apagado mi lámpara. Y lo, después hacia arriba os dejo prematuro tantos centímetros. Te, vais tejiendo y vais midiendo. Pues para prematuro tengo que tejer hasta aquí, que es donde empieza el ojo de perdiz, eh, tantos centímetros, ¿vale? Os lo dejo todo súper... Montar en mis agujas los puntos necesarios para 7 centímetros. Y como yo ya lo he hecho, me salen 24 puntos, ¿vale? Como sabéis... A ver que me voy a sentar. Como sabéis, yo los puntos no los monto como mucha gente los monta, que es haciendo así ya. Yo lo que hago es hacer lo mismo, pero dejando el dedito dentro, pasando una hebra, la hebra del otro lado y tirando para que quede abajo mejor rematado los nuditos. Vale, creo que me faltaban cuatro para tener los 24 puntos que me salen a mí para montar 7 centímetros. Todas las tallas eh, hasta el año son iguales de entre piernas. Se empieza siempre con 7 centímetros, ¿vale? Entonces, a partir de aquí vamos a tejer en punto derecho cuatro hileras. Lo vuelvo a explicar para la que no ha tejido nunca conmigo. Para mí, una hilera son dos vueltas, ¿vale? Y una vuelta es ir y otra vuelta es volver. Mi derecho de la labor es siempre donde está el hilo. De la del montaje vale este hilo corto de montar está en mi mano derecha con la punta aquí esta cara es mi derecho de la labor y cuando vuelva este hilo estará en el otro lado pues es el revés de la labor el lado que va o sea lo que va por dentro de, del bebé ¿vale? Mi, de, mi revés es este mi derecho es este vale entonces voy a hacer eh, cuatro vueltas que son dos hileras, y vuelvo con vosotras para empezar a abrir ojal estos tres ojales, ¿vale? Entonces hago cuatro vueltas, dos hileras, os explico el, el patrón para ir abriendo ojales, que va a ser en todas las tallas lo mismo, y después vamos a empezar a aumentar. A ver que le dé la vuelta. Vamos a empezar a aumentar. Yo voy a aumentar para recién nacido, que son. A ver que coja mi papel, que lo tengo que mirar. 18 centímetros, yo voy aumentando hasta 18 centímetros y cada una de vosotras irá aumentando dependiendo de la talla que habéis elegido. Si has elegido 6 a 9, pues tendrás que ir aumentando, aumentando hasta que de aquí a aquí tengáis 22, que es lo que pone el patrón, ¿vale? Tenéis que aumentar más hasta 22. Yo tengo 18. ¿Por qué? Porque he elegido la talla recién nacido, ¿vale? La prematura es 16, lo tenéis todo apuntado en el papel. Entonces, me voy, voy a hacer las cuatro vueltas que son dos hileras y vuelvo con vosotras para abrir ojal otra cosa que os pido por favor estoy intentando que me patrocinen que alguna casa online o alguna mercería de barrio o quien quiera eh, se ofrezca a trabajar conmigo y no es que le vaya a pedir un millón de lanas pero cada vez que haga un patrón le pediré una determinada lana las iremos probando os diré la marca dónde la he comprado cuánto me ha costado y todo a cambio de, de que me las pase entonces no voy a decir ningún tipo de marca ni, ni nada, ¿vale? No me la preguntéis porque voy a intentar que por lo menos las lanas y los hilos, que no son pocas las que tengo que gastar, pues las, las pueda sufragar con esto, con el patrocinio, ¿vale? Pues venga, voy a empezar a tejer y vuelvo con vosotras. Vale, ya tengo hechas mis dos hileras, ¿la veis? Una línea de bolitas. Y otra línea de bolitas. Son cuatro vueltas, dos hileras. Vamos a empezar a meter aquí el ojal. En todas las tallas hasta el año, los ojales se construyen exactamente igual que lo voy a hacer ahora mismo, ¿vale? Dos puntos al derecho. Conmigo, cuando tejáis punto derecho, punto Santa Clara, eh, en las latinas lo llamáis punto Santa Clara, punto Bobo también, es punto derecho, ¿vale? El primer punto yo no lo tejo. Los paso sin tejer, pero cuenta como uno, ¿vale? Uno. Y ahora, dos. Dos puntos de derecho. Y ahora hacemos dos puntos juntos de derecho. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer estos dos puntos a la vez. Vamos a meter la aguja en los dos. Dos puntos del derecho. Ahora vamos a echar una hebra, que no es más que subir el hilo y volverlo a poner hacia abajo para tejer al derecho. Ya tenemos ahí. Una hebra echada. A ver que me acerque un poco más. Y ahora vienen 8 puntos del derecho. Ups, se ha ido la hebra para arriba. No, ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora viene una hebra. Que es echar hebra. Dos puntos juntos del derecho, lo mismo. ¿Por qué? Porque cada vez que echamos hebra tenemos que tejer eh, dos juntos al derecho, antes o después de la hebra. ¿Por qué? Porque si no nos sobran puntos por todos lados y no caza los centímetros. Entonces, cada vez que echamos hebra para un ojal, siempre hay que tejer dos puntos juntos, a no ser que quieras aumentar la, la labor. Dos puntos juntos del derecho, ahora vienen seis puntos de derecho. Uno, dos. 3, 4, 5 y 6. Y ahora viene una hebra, que no es más que subir y bajarla. Dos puntos juntos de derecho. ¿Vale? Y dos puntos de derecho, que es lo que nos queda. Listo. Ahora, ¿qué hacemos en el revés de la labor? La vuelta siguiente, tejer todo al derecho y las hebras tejerlas normal de derecho para que salga un agujero vale el primero yo lo paso sin tejer siempre que tejo en punto derecho y seguimos tejiendo todo al derecho y la hebra como habéis visto he tejido al derecho sin ningún tipo de complicación y ahora nos va a quedar nuestro agujerito que está aquí a ver ya aquí me sale el agujerito, a ver que no estoy enfocando bien. Vale, pues listo. Vamos a hacer una hilera más. O sea, voy a terminar esta vuelta que es ter tercera hilera. Y vamos a hacer dos vueltas más para formar la cuarta hilera. Tengo que tener cuatro rayitas de bolitas. Cuando yo termine aquí es la tercera. Y ahora dos vueltas más para formar la cuarta. Ya hemos terminado la tapita. Y empezaremos a aumentar a tres puntos del comienzo echando una hebra. Y antes de tres puntos del final, echando otra hebra. Y en el revés de la labor, la vamos a tejer retorcidas, para que el agujero que nos quede sea mínimo. Que aún así se ve, que muchos me habéis dicho, es que se ve un pelín, sí, se ve. ¿Vale? Ya tengo aquí mis tres hojales. Uno, dos y tres. Ahora voy a hacer una ida y una vuelta a derecho y vuelvo y empezamos a aumentar, ¿vale? Listo, ya tengo hecho mi tapeta. Está hecha aquí, ¿veis? Con mis tres agujeritos, mi tapeta para meter los botones, que es exactamente hasta aquí. Hasta aquí todas las tallas, hasta el año es exactamente igual. A partir del año no son siete, son ocho, hasta los cuatro años. ¿Vale? Entonces, esto lo hacéis exactamente igual. Ahora, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues tejemos tres puntos y aquí echamos hebra, seguimos tejiendo, echamos hebra y nos quedan tres puntos. Finales. Y en el revés de la labor, esa hebra la vamos a tejer retorcida. Como sabéis, el primer punto no se teje, se pasa siempre en punto derecho. 1, 2, 3. Pasamos una hebra que no es más que levantar el hilo hacia arriba y volver a bajar. Y seguimos tejiendo toda nuestra labor a derecho. Cuando lleguemos a tres puntos para el final, tejemos... Echamos hebra, perdón, y luego tejemos tres puntos de derecho. ¿Vale? Esto se hace exactamente igual en todas las tallas. ¿Qué diferencia hay? Que tenemos que hacer crecer eh, hasta que tengamos los centímetros necesarios según nuestra talla con el papelito que os he dibujado. Yo necesito, veis, ahora quedan tres puntos para llegar al final. Echo hebra y los tejo. ¿Vale? ¿Qué pasa en el revés de la labor? Pues cuando les doy la vuelta a las agujas, esta hebra no la vamos a tejer como antes hemos hecho normal para un ojal. Ya ha quedado un agujero porque no queremos que se vea el agujero. O sí, si queréis que se vean agujeros, lo tejéis normal y quedan agujeros. Pero creo que queda más bonito si se ve aprecia lo más mínimo. Entonces aquí tenéis la hebra. ¿Lo veis? En vez de tejerlo así como hemos hecho antes para abrir un ojal, que es metiendo la aguja por el agujero. La vamos a meter así. Aquí lo veis. Con este dedito os ayudáis y metéis la aguja entre el hilo y la aguja, ¿vale? Por detrás. Y de esta forma nos saldrá un agujero gordo. ¿Vale? Seguimos tejiendo todo hasta el final. Y cuando lleguemos a la hebra, la tejemos retorcida. ¿Qué podéis hacer para que esto no se os pase? Porque a lo mejor. No tejéis habitualmente, esto es nuevo para vosotras, pues poner un marcador, ¿vale? Podéis poner un marcador a tres puntos del principio y antes de tres puntos del final. ¿Por qué? Para que así nunca se te olvide echar la hebra y nunca se te olvide que aquí no puedes tejer normal, sino que tienes que tejer retorcido por detrás, ¿veis? ¿Se ha visto, no? Lo hago otra vez. Por ahí, ¿vale? Listo. Entonces voy a terminar aquí. Voy a poner el marcador. Los hilitos. Que luego se ve muy feo. Hay que tener mucho cuidado de que tejer donde es y que no se abra la hebra y suelte hilito. ¿Vale? Ya tengo aquí dos aumentos hechos. Lo que os decía del marcador. ahí me puso un botón. ¿eh? No sí. Lo que os decía de los marcadores es poner a tres puntos del principio un marcador y a tres puntos del final otro marcador. Entonces vosotras ya aquí sabéis que tejéis, echáis hebras, seguís echáis cebra, tejer en el revés, la tejemos retorcida. Vamos a ir haciendo esto hasta que tengamos los centímetros de la talla que habéis elegido. Yo voy a ir aumentando, 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 hasta que yo, al medir por abajo de aquí a aquí, tenga aproximadamente los centímetros que me hacen falta. Pero ¿qué pasa? Que esto, al estar metido en la aguja recta, eh, eh, cuando aumentamos, esto hace como un acordeón. Cuando lo sacas de la aguja, hace como un acordeón se abre. ¿Vale? Entonces mide más que lo que está midiendo exactamente cuando estáis así. ¿Vale? Entonces, consejo, porque me ha pasado, vais aumentando. Pues por ejemplo, yo necesito aumentar para la talla 6 a 9 meses, que son. A ver que lo mire, 22 centímetros. Pues te pones el metro por abajo y cuando ya veáis que vais por 16, ¿qué hacemos? Cogemos un hilo y una aguja lanera misma o una más profesional, la enhebráis y metéis todos los puntitos en la aguja lanera. Lo sacáis de la aguja recta, lo ponéis bien puestecito en la, en la mesa y lo medís. Y ahí os vais a dar cuenta perfectamente que el tejido puestecito recto en la mesa sacado de la aguja mide muchísimo más que cuando está metido en las agujas, porque al sacarlo se abre como un acordeón y no mide exactamente lo mismo metido en las agujas que está recogido todos los puntos. ¿vale? Entonces, yo voy a seguir aumentando porque voy a hacer un, una copia de este, voy a hacer exactamente lo mismo, pero en rosa. Y tengo un pedido en rosa que creo que, que se lo va a quedar en rosa. Entonces, lo voy a hacer exactamente en rosa. Y voy a aumentar hasta que tenga 16 centímetros, ¿vale? Cuando llega a 16, os enseño lo del acordeón, que os explico que cuando lo sacáis de la aguja abre más para que lo veáis. Voy a seguir haciendo exactamente lo mismo: todo lo de echar hebras en el revés de la labor a tres puntos del comienzo y del final, y al revés, tejer la retorcida, ¿vale? Venga. Listo, ya tengo yo hecho los aumentos para la talla que yo quiero hacer que es recién nacido. Yo la sé exactamente por hileras porque ya tengo este patrón hecho de antes y yo ya sé exactamente que tengo que aumentar 15 hileras para tener 18. Y ya lo tengo. Tengo mis 15 hileras que son 18 y si veis ahora mismo en la aguja, mirad, no salen 18 centímetros, salen 16. ¿Por qué? Porque como os expliqué antes, cuando está en la aguja está todo recogidito. Y cuando lo sacáis de la aguja, como que hace acordeón y se abre, ¿verdad? Entonces, como consejo, yo aconsejo que lo saquéis. ¿Vale? Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer, a hacer crecer la ranita, todo lo que estripa. Ya tengo los 18 y ahora vamos a hacer crecer desde aquí hasta aquí. Cada una necesitará hacerlo crecer dependiendo de la talla. Yo aquí os he dejado las medidas exactas. En prematuro tenéis que hacer crecer desde el último aumento hacia arriba hasta aquí, que es donde vamos a empezar el dibujo de ojo de perdiz. En prematuro son 3, son 11 y luego 2 de perdiz. En total hasta Sisa son 11, pero le quitamos 2 centímetros porque este trocito, que es este de aquí, lo vamos a hacer en ojo de perdiz, ¿vale? En recién nacido tenemos que hacer 13 más 3 de ojo de perdiz. En 1 a 3 meses tenemos que hacer 14 más 4 ojos de perdiz, 4 centímetros, ¿vale? Y el total hasta sisa lo tenéis aquí: 13, 16, 18, 20, 22. Lo entendemos, ¿no? Vamos a hacer crecer la ranita. Yo la voy a hacer crecer 13 centímetros. Y después voy a hacer 3 centímetros hasta sisa de ojos de perdiz. Entonces lo único que tengo que hacer a partir de ahora es tejer todo al derecho, todo al derecho, todo al derecho, sin. Sin ninguna complicación hasta que yo tenga de aquí hasta aquí 13 centímetros, ¿vale? Ahí no hay complicación porque aquí, de aquí a aquí, el tejido está bien y no es como en los aumentos que estira y no estira y lo mejor es sacarlo de la aguja. Cuando yo llegue aquí, que son mis 13 centímetros, eh, os enseñaré a hacer la pauta de ojo de perdiz, que son cuatro vueltas muy fáciles, ¿vale? Pues venga, voy a hacer todo este trozo y vuelvo. Entonces, el ojo de perdiz, aquí empezamos así. El primer punto no lo vamos a tejer, es de revés. Un punto sin pasar del revés, o sea, cogiéndolo de revés. Cuando tejemos del derecho hacemos así, cuando lo tejemos del revés hacemos así, ¿verdad? A ver que enfoque las manos. Pues lo pasamos sin tejer y apretamos. Tiramos del hilito. Tiramos del hilito, tejemos dos del revés, como nos dice el patrón. ¿Vale? Ahora bajamos la hebra. Y el primero tiramos un poquito para que quede curioso aquí. Y ahora te dice que pases un punto sin tejer, que tejas dos puntos del derecho y que este que hemos pasado sin tejer lo montemos sobre los otros dos. Lo cogemos con la aguja con esta mano. Apretamos estos dos puntos con este dedito para que no se nos escape y lo montamos sobre estos dos. ¿Ves? Y aquí se queda la lazada debajo. Que es esta lazada de aquí abajo, ¿veis? Lazadita, que luego son estas. ¿Lo veis, estas lazadas? A ver, estas lazaditas de aquí, ¿vale? Y ahora vienen dos puntos del revés. Y ahora viene pasar un punto sin tejer. Y ahora, ¡ay, que no ha bajado la, la hebra! Esto no puede pasar. Mirar, me he equivocado yo y así viene bien. Si no vas a rajar la hebra y ahora pasas el punto sin tejer y tienes que tejer este al derecho, mirar esta hebra aquí en medio, ¿vale? Y tenéis que deshacer toda la vuelta. Bajáis la hebra, pasáis el punto sin tejer de derecho, tejéis dos de derecho y esta que habéis pasado sin tejer lo montáis y otra vez lo mismo dos de revés uno y dos qué incomodidad es tejer grabar bajo la hebra paso el punto sin tejer y otra vez uno y dos y este punto lo levanto con la aguja con este dito agarro y paso vale pues así hasta el final cuando llega al final Vuelvo con vosotras y hacemos el revés de la labor, que no es más que dos puntos del derecho, un punto del revés, hebra, un punto del revés, dos puntos del derecho, un punto del revés, hebra, un punto del revés, ¿vale? Venga, que vengo. Como no me cuadran a mí tampoco, no me cuadran cinco exactamente, mirad, ¿Qué es lo que os puede pasar. ¿Veis? Yo he hecho desde aquí dos al revés. 2 al derecho y monto, dos al revés, o sea, paso, 2 al derecho y monto, dos al revés, paso, 2 al derecho y monto. He seguido mi esquema. 2 al revés, ta, 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 ta. Dos al revés, paso, ta ta, ta y monto. Dos al revés, paso y monto. Y ahora llego aquí. Espérate, que estoy con la aguja al revés. Llego aquí y hago dos al revés. Y ahora mirad, me quedan dos puntos. Ahora no tengo los tres puntos que necesito tener aquí para hacer un ojo de perdiz, ni tengo los últimos dos puntos para que terminen también en dos del revés. Entonces, ¿qué hago? Deshago. Como no lo he contado, he ido de confiada de lista, ¿vale? Entonces, deshago todo, pero yo ya sé que me sobran dos puntos. Entonces, en el principio y al final, en vez de tener dos del revés, voy a tener tres del revés. ¿Vale? Estos dos los he tejido al revés para empezar a hacer otro ojo de perdí, que es pasar dos al derecho y monto. Como me falta un punto y tampoco quiero que quede un ojo de perdí en el extremo y no tenga su bordecito del revés, pues lo que voy a hacer es quitar todo esto y volverlo a hacer, pero empezando con tres del revés y terminando con tres del revés. Lista. Ya tengo aquí mis tres de revés de principio y de final. Le doy la vuelta a la aguja y tengo que acordarme que los tres primeros, cuando hago el esquema de dos, de, dos puntos del derecho, un punto del revés, hebra, un punto del revés, que es la segunda vuelta de ojo de perdí pues en el principio y en el final son tres, no son dos, ¿vale? Y así ya también. La que ha tejido lo sabe, lo de los múltiplos de 5, múltiplos del 6, más no sé qué, como en los patrones que vienen. Así ya sabéis cuando os dicen en los patrones múltiplos de 5, meter este dibujo es de múltiplo de 6. Ya sabéis cómo va, ¿vale? Entonces, ya a partir de aquí, yo ya sé que en mi principio no son 2, son 3, pero solo en mi principio. Ya el resto no, ¿vale? Ah, no, el primero no se teje, ¿vale? uno, dos y tres. Solo estos tres son tres. Luego son todos dos. Subo hebra y es uno del revés. Hebra que no es más que bajar la hebra y volverla a subir para tenerla del revés. Se está viendo las manitas, sí. Y otro punto del revés, ¿vale? Bajo hebra y ahora dos del derecho. Subo hebra, un punto del revés. Paso hebra, un punto del revés. Bajo para tejer, dos del derecho. Subo la hebra para tejer del revés. Un punto del revés. Echo hebra, otro punto del revés. Esta hebra que estamos echando en medio de los puntos del revés son los que nos dan el agujero del ojo de perdiz. Bajo hebra, dos del derecho. Y seguimos el esquema que tenemos entre corchete, entre paréntesis o entre asteriscos. Perdón, asterisco. Las vueltas son dos de revés, que en el principio de la vuelta son tres, porque no he tenido los múltiplos de cinco perfectos y he tenido que repartir los últimos dos. Son tres del revés, tres del derecho y luego serán dos del revés, dos del de tres del derecho, dos del revés, tres del derecho. ¿Vale? Entonces, estos tres primeros son tres por lo del múltiplo, que no eso. Que sí que me pongo muy pesada y lo repito mucho, pero hay gente que no teja habitualmente y esto le suena a chino. Y ahora vienen tres del derecho y la hebra, como habéis visto, lo voy a desliar. La hebra la tejéis por el agujero como para ojal veis así, tejéis del derecho, tres del derecho y ahora dos del revés. Vale, ya tengo mi tercera vuelta hecha. Veis cómo ya se va viendo aquí el agujerito. Y ahora me queda la cuarta vuelta para terminar de hacer mi primera fila de ojo de perdiz. Vale, la primera que eh, según vais tejiendo la vais a ver apretadita y luego según vais tejiendo, como que el ojito se abre. Vale, cuando va, tiene otro perdiz, en... cuando tiene otro ojito de perdiz encima. Ya no está tan apretado por las agujas y se abre un poquito más. Que cuando estéis por aquí no digáis, es que no, no lo veo igual como lo tiene Rocío en la foto. No, vale. Seguir, que cuando sigáis más, más hacia adelante y tenga otro ojito de perdida arriba, el de abajo se abre y coge la forma esa tan bonita. Cuarta vuelta y última. Dos del derecho, tres del revés, dos del derecho, tres del revés, dos del derecho, tres del revés. Del derecho, tres del revés. Súper fácil. Pero, ¿qué pasa? Que como el múltiplo de 5 no me ha cuadrado, el primero no son 2, son 3. Paso el 1 sin tejer, 1, 2 y 3. Y ya de aquí me olvido. Ahora, eh, ¿qué he dicho? Ahora 3 del revés: 1, 2 y 3. Y ahora 2 del derecho, como. Seguimos el patrón de asterisco, 3 del revés, 2 del derecho y 3 del revés, y así hasta el final. Voy a seguir hasta que yo tenga los centímetros necesarios hasta sisa. Estos de aquí, que para mí son 3, que es en recién nacido, para 1 a 3 meses son 4, de 6 a 9 son 5, y así, ¿vale? Y cuando termine de tener mis centímetros de ojos de perdiz, vamos a hacer las disminuciones que van aquí. O sea, a partir de aquí, ¿veis cómo esto va hacia adentro? Pues muy fácil, es solo quitar tres puntos al principio, luego uno, luego uno, luego uno. Facilísimo en el principio de la labor, ¿vale? Venga, voy a hacer mis tres ojitos de perdiz que son los que me hacen falta, ¿veis? Para llegar hasta aquí, para hacerlo exactamente igual que el anterior, por eso me estoy fijando. Pero vamos, que son tres centímetros que tenéis que conseguir los centímetros necesarios según talla. Y vuelvo. Venga. Vamos a hacer las disminuciones. Yo ya he hecho la primera, que son hay que disminuir, o sea, comernos tres puntos. Yo ya, como cuando hacemos un cierre, exactamente igual. Cerramos tres puntos y seguimos con nuestro patrón, tal como es. ¿Veis? Están aquí cerrados los tres puntos. Y ahora sigo tejiendo, sigo tejiendo hasta el final, veis, y en el principio de la siguiente vuelta. Ahora me tocan tres del derecho, pues yo hago uno, tejo derecho y cierro. He cerrado uno, tejo derecho cierro. Y este que toca, ahora toca uno del revés. Hebra y otro del revés, ¿verdad? Pues cierro mi tercer punto. Eh, ¿Vale? Y ahora hecho hebra y sigo haciendo el patrón como corresponde. Y ahora qué tengo que hacer cerrar uno en el principio de la vuelta, pues como toque. Aquí que toca, aquí hay dos del revés y a estos tres van de derecho. Entonces va. Uno de, no se teje, el segundo de derecho y este, ay, que apriete un poco, espera. Cierra sobre el siguiente y ya me he comido un punto, ¿vale? Y el siguiente, el derecho. Tenéis que ir respetando el patrón de ojo de perdiz y seguirlo ya, ¿vale? Es todo lo que tenéis que hacer. Ahora yo llego hasta el final. Y cuando le dé la vuelta a la aguja, me como igual. Estos tres van, cuando le dé la vuelta a la aguja, estos tres de aquí van del revés. Entonces yo me como el primero y sigo tejiendo. Ta, 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 ta. Y así en todas las vueltas. Pues listo. Cuando termine de hacer la sisa, lo único que tengo que hacer es hacer crecer hasta cuello. Y vuelvo. Listo. Ya tengo... Mira, se nota muy poquito aquí, pero conforme vaya creciendo ahora, ¿veis? que todos estos puntos están cerrados para hacer la formita de la axila, ¿vale? De sisa. Entonces, listo, ya le tengo mi sisa hecha. Y ahora lo que tengo que hacer es hasta cuello los centímetros que necesito para recién nacido, que son 6. O sea, a partir de aquí yo tengo que tejer hacia arriba 6 centímetros y cuando tenga los 6 centímetros tejido de punto de perdiz, vuelvo con vosotras para explicaros cómo hacer, cómo cerrar los puntos de medio y primero se hace una tirita y otra tirita, ya lo que queda es poquísimo. De verdad eh, es fácil. No... Listo, ya he conseguido los 6 centímetros que yo necesito para mi talla de recién nacido, de sisa hasta arriba para, para cerrar el cuello, ¿vale? Yo necesito 6 centímetros, ya los tengo. Cada una va a necesitar los centímetros que ponga el, el esquema, que os dejo. Pero vamos, hasta los 9 meses son 6 centímetros, no son más. Ahora, a partir de aquí... Tenéis que cerrar los puntos centrales para el cuello. Yo os aconsejo que el punto de perdiz, aunque hayáis alcanzado los centímetros, lo terminéis, el dibujo. Y cerréis en la vuelta, que es donde se echan las lazadas. ¿Lo veis las lazadas? Pues en esa vuelta, cuando vamos a echar la lazada, que es la primera de dibujo de perdiz, cerráis. ¿Cómo cerramos? Cada talla tiene unos centímetros de cerrar. El prematuro son 5, el recién nacido son 6. Y el resto son 7 centímetros hasta el año, ¿vale? Entonces ponéis el metro así y más o menos vais calculando. Lo que os va a guiar cómo cerrar son los dibujos, ¿vale? Tenéis que intentar que vuestras tirantas tengan esta línea de punto del, de punto liso del revés, se llama. El punto liso es este, pero está del revés, ¿vale? Entonces, yo tengo que meter un cuello aquí de 6 centímetros. Cojo el metro, hago así y voy mirando por los perdices. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Pues me voy a comer estos cuatro perdices que son aproximadamente 6 centímetros. Si lo estiro un poquito porque esto está apretadito del dibujo, ¿vale? Veis 1, 2, 3 y 4 perdices. ¿Veis las cuatro lazadas? 1, 2, 3 y 4. Son 6 centímetros. Y aquí tengo dos para una tiranta, dos para otra tiranta. Y importante que dejéis lo que os he dicho: esto de aquí para picar en este punto liso del revés el cuello de cordón, que es este cuellecito de cordón. ¿Veis? Entonces yo he dejado dos tirantas: esta línea de punto del revés, y aquí he picado. ¿Por qué? Porque si no lo dejas, tienes que picar en la, per... en la perdiz y queda horrible. Entonces tenéis que intentar meter el cuello de forma que os queden en los tirantes, en los dibujos de perdiz que hayan y esta línea de punto del revés en los extremos, ¿vale? Entonces yo voy a tejer hasta aquí, estos puntos de hasta aquí. Estos los cierro y... Luego sigo tejiendo desde aquí hasta el final, ¿vale? Y lo cerráis normal. O sea, yo tejo ahora mismo, creo que son 12, me daban 2, 4, 6, 8, 10, 11. Pues estos 11 los tejo normal y. No, 11, 12 y 13, mentira, 13. Hasta aquí los tejo normal y a partir de aquí cierro como cuando cerráis una labor, no tiene ninguna dificultad. Venga, lo hago en un momento. Y en el revés de la labor, lo que tenéis que hacer es la, en la tiranda. Y esta tiranda, dejarla en espera. ¿Vale? A ver. Yo tejo mi, mi perdiz como toca. Ahora toca empezarla. Aquí empiezo mi patrón de perdiz, que es pasar y pasar por encima. Tengo uno, hemos dicho que cada tirante va a tener dos. Ya según talla, a lo mejor la talla 6 a 9 tiene tres, la otra tiene cuatro de ojitos de tirante, no creo que varía mucho. Variará por talla en un ojito más. ¿Vale? Hasta aquí tejo. Ahora, a partir de aquí hemos dicho que voy a cerrar estos cuatro ojitos de perder Para conseguir los, 7 centí los 6 centímetros. Ahora tejo el primer el primero se pasa sin tejer sigo el mismo patrón de dibujo dos cierro ya todo esto lo cierro normal y lo vamos a cerrar todo el derecho sin complicarnos porque aquí eh, aquí se pican puntos para el cuello vale entonces no hace falta que sigáis el patrón o sí como queráis tejer del revés y cerrar este toca del revés y seguimos cerrando. Tejer y grabar es una lata. Derecho cerramos. Cerramos. ¿Se está viendo? Sí. Cerramos, ahora toca en revés, ya hemos cerrado dos ojos. Otro revés y cerramos. De, ay, no, derecho cerramos, derecho cerramos. Derecho cerramos, ya tenemos tres porque recorrer, a ver, ya tengo cerrados tres y me queda uno, revés, cerramos. Revés, cerramos. Este es el último ojo de perdiz. Que vamos a cerrar, y ya los puntos que me quedan los tejemos hasta aquí. ¿Qué pasa con este? Que también hay que cerrarlo. Vale, entonces tejemos el de revés. Este también lo cerramos, y ya tenemos los puntos de tiranta que son. Dos del revés y los ojitos de perdiz que ya hemos dejado, que son dos. Y los tejemos como tocan. Paso E, paso punto sin tejer, dos del derecho y monto para que salga la lazadita debajo del ojito. Dos del revés. Paso, dos del derecho, monto. Dos del revés. Y el último, yo lo estoy tejiendo del derecho todo el rato. Vale, ya tenemos cerrado nuestro cuello. Lo veis a ver. Ahora, qué hacemos? Vamos a tejer el revés como toca. O sea, igual dos. Eh, ahora tocarían dos del derecho, tres del eh, uno del revés, hecho hebra, uno del revés. Como toca el patrón de perdiz, vamos haciendo esta tirante hacia arriba y esta cuando tengamos la aguja en el otro lado, lo vamos a pasar. O sea, vale. Cuando tengamos estos puntos en esta aguja, estos los saco de aquí y los pongo en una aguja de espera, en un hilo de espera o en una aguja de espera. A ver, tejo como me toca. Dos del derecho, revés, hebra revés, dos del derecho, revés, hebra revés y dos de derecho ¿Vale? y ahora estos puntos que tengo aquí que es la otra tiranta vamos a coger un hilito vamos a enhebrarlo en una aguja de los cogemos así con los deditos para que no se vaya el dibujo y con cuidadito los ponemos aquí y ya los tenemos en espera para cuando terminemos de hacer este tirante hacia arriba los centímetros necesarios según talla eh, lo he dejado aquí o oh, no lo he dejado no lo tengo aquí apuntado lo tengo que apuntar son dos centímetros en la talla recién nacido yo ya según talla os voy a dejar lo que tenéis que hacer crecer la tiranda pero también cada una lo puede ir haciendo con un poco de conciencia, viendo, pues creo que me ha quedado un poco pequeña la tiranta. Le voy a dar una vuelta más, ¿vale? Lo importante es que todas estas cosas que estamos haciendo en el delantero de la labor, las apuntemos. Pues he cerrado tantos puntos en medio, todo perfecto, porque el trasero se hace exactamente igual. Lo único que vamos a abrir por aquí, para meter el botón, ¿vale? Pues listo, voy a hacer crecer este tirante 2 centímetros. Que son dos ojitos, porque cada ojito es casi un centímetro. Hago dos ojitos hacia arriba, aquí hago otros dos ojitos hacia arriba, cierro y cierro, y ya tengo mi delantero hecho. Cuando tenga la tiranta esta hecha y esta, bueno, cuando tenga esta tiranta hecha y la cierre y empieza esta, os explico cómo meter la aguja, porque muchas veces metéis la aguja al contrario y no os sale el dibujo, ¿vale? Pero vamos, que si hemos terminado así, hay que meter la aguja así, ¿vale? La última vez que la metimos por aquí fue así, ¿verdad? Para cerrar estos de aquí y seguir. Pues hay que meterla para empezar a tejer exactamente igual. Así. Venga, sigo y ahora vuelvo. Listo, ya tengo mi tirante hecho. He hecho mis 2 centímetros de tirante y le he dado una pasada más. He ido del derecho formando mi último perdiz, o sea, cerrando mi último perdiz con la lazada y he vuelto del revés echando la hebra. ¿Y qué he hecho? No he cerrado. Lo he metido en un, en un hilito, como hemos metido este, que antes estaba en el hilo, ya lo he pasado a la aguja, ¿veis? Lo metéis todo en un hilo y lo dejáis en espera. ¿Por qué? Porque en la parte trasera lo vamos a hacer igual y cuando tengamos el delantero y el trasero terminado, vamos a coser los, las tirantes con una costura invisible para que el remate sea perfecto, ¿vale? Este, este ranita tiene muchos detalles, pero si queréis que luzca como luce de bonito, hay que hacerlo. No queda otra. ¿Vale? Podéis cerrar y luego coserlo así, ta, 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 ta. Pero si queréis que quede súper perfecto, los tirantes se cosen siempre con, con la costura invisible, ¿vale? Yo ya los he metido aquí. Cuando terminéis este tirante, quedaros en la cabeza, si os vais y luego retomáis el otro tirante, apuntarlo. Que yo he terminado... Haciendo la lazada, he vuelto y lo he puesto en espera. ¿Veis cómo está el hilo en este lado? Porque he vuelto del revés, echando la hebra en medio de los dos puntos del revés y he cortado el hilito largo para luego coser con la costura invisible y lo apunto o me lo dejo en la cabeza. Y ahora pongo la aguja, como os he dicho, hacia el cuello, ¿vale? Aquí se me ha salido un hilito y estas cosas me dan mucha rabia, pero bueno, ya está hecho. Ahora la arreglaré. Y tejiendo este lado, si os habéis dado cuenta, este, esta hebra sin tejer y punto sin tejer, lo diré, no la he pasado. Ahora la paso al tejer. Ahora qué hacemos? Ya hemos metido la aguja hacia el cuello y lo que hacemos es meter el hilo, que no me he puesto mi aguja la negra aquí. Para empezar a tejer del revés como toque, yo he ido del derecho, echando la lazada. Aquí pongo mi hilito, hago mi nudito, pongo hacia atrás para que no se vea, hago mi nudito y sigo haciendo exactamente lo mismo que he hecho en el otro tirante. Si necesitáis apuntarlo lo apuntáis, ¿que no? Yo me guío por las perdices. Pues a partir de aquí tengo que hacer uno. Dos, tres perdices completos y una vuelta. ¿Vale? Tenéis que estar súper super pendientes de eso. Yo aconsejo que lo apuntéis, porque luego el, la parte trasera hay que hacerla exactamente igual. Pero no es, no es difícil, podéis ir contando perdices. Yo, por lo menos, ya del vicio, ya voy contando puntos de vista. El primero lo paso sin tejer y ya hago lo que tenía que tejer. Y voy a arreglar lo de la lazada. Esto y sigo hacia arriba. Voy a arreglarlo ahora. Cuando os queda una lazada sin tejer, pues nada, le dais la vuelta a la aguja y lo arregláis como podáis. A ver, lo haré. ¿Qué os pasará? ¿Ve? Ya tengo la lazada montada. Ahora sí, puedo hecho. Listo, voy a terminar mi segunda tiranta y también la dejo en espera. Os la enseño y el trasero es exactamente igual. Todo, bueno, cuando termine el tirante y deje los puntos en espera, os digo que hay que hacer en el trasero porque ya voy a subir en la parte delantera porque nos quedan muchos días de confinamiento y la verdad que a lo mejor si tenéis. Algodón y os apetece hacer este patrón. Ya lo podéis empezar. Y mientras yo voy grabando el trasero, que es exactamente igual que el delantero. Solo varía en la apertura de los botones, pero es súper fácil. Menos dibujo que tejer. Venga, grabar y tejer es un lío. Venga, voy a seguir con el tirante y cuando lo termine, vuelvo. Listo, ya tengo mi tiranta, segunda tiranta terminada, la veis, ¿no? Que es exactamente igual que la otra. Y ahora voy a meter los puntos en espera igual para luego hacer la costura invisible, que queda súper bien. Y voy a editar el vídeo. Necesito todos vuestros me gusta, vuestros likes y cuidaros mucho. Ya tenéis un poquito de, de entretenimiento nuevo de mi canal. Eh, es una labor larga. Y la verdad que ahora es un perfecto momento para hacerla. Listo, ya tenemos las dos tirantas. El delantero está terminado y ahora vamos a comenzar el trasero. Yo voy a editar este vídeo, lo voy a subir y os dejaré escrito que no está la segunda parte porque la estoy tejiendo. Pero la segunda parte es exactamente lo mismo, ¿vale? Empezamos 7 centímetros de entrepierna, los mismos puntos que hemos montado. Hacéis las cuatro hileras, hacéis los aumentos exactamente igual que habéis hecho en el delantero, los mismos aumentos. ¿Que no os acordáis cuánto hicisteis? Pues mirad, veis aquí estas hebras largas que pasan, ¿lo veis? Que son hebritas más largas. Esos son exactamente los aumentos que habéis hecho. Si yo los cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 aumentos. ¿vale? Lo suyo es que esta labor la vayáis apuntando en un papel para que el trasero os quede exactamente igual. Hacéis las mismas hileras de punto derecho y cuando termináis las hileras de punto derecho, hacéis exactamente igual el punto de perdiz, pero. Cuando lleguéis a, a la primera bolita de punto de perdiz, ya vuelvo yo con vosotras y os explico cómo hacer la parte trasera con la apertura de botón. Es súper fácil, ¿vale? Pues listo. Muchísimas gracias chicas. Voy a empezar el trasero, voy a editar esto y lo voy a subir a lo largo del día. Un besito. Chao.